El incremento en el número de muertes por accidentes automovilísticos en lo que va de este año en comparación con el anterior es el aumento de la movilidad vehicular tras la pandemia de COVID-19, la cual estuvo restringida por largo periodo. Así lo reveló Ramón Manuel Arbizu Quintero, responsable del dispositivo por una movilidad segura e incluyente del Departamento de Tránsito Municipal de Hermosillo. Señaló que el año pasado se tuvo un registro de 37 muertes por accidentes de vehículos y que al momento se tienen 52 en lo que va del 2022. Explicó que con el programa No Te La Juegues, implementado en comercios, centros nocturnos y espacios de esparcimiento familiar, se busca crear conciencia sobre la importancia de no combinar el alcohol con el volante, ya que en ocasiones eso genera accidentes con saldos trágicos. Se hacen unas dinámicas por parte del Departamento de Atención Ciudadana, Educación Vial, con unas prácticas, unos lentes de visión fatal se llama, que pues fomentan también lo que es evitar la conducción bajo la ingesta del alcohol, una visión cero, alcohol volante, y también con el programa también que se realizan en primarias, secundarias, preescolares, con el programa de educación vial. Señaló que la ingesta de alcohol combinada con el volante genera accidentes, pero que también la imprudencia, el exceso de velocidad y el uso de distractores al conducir, entre ellos el teléfono celular, generan percances de gran magnitud. Nosotros como seguridad pública, pues ahorita también se implementa una estrategia por parte también del ayuntamiento, seguridad pública, las siluetas de unas unidades de la policía que se ponen en lugares estratégicos para reducir lo que es la velocidad y tener mucha más presencias, también aunado a estas 220 patrullas eléctricas que tenemos, y que con eso también se establecen puntos preventivos y de vigilancia para bajar esta incidencia. Detalló que es muy importante para evitar accidentes que automovilistas, ciclistas, motociclistas y peatones utilicen de manera correcta sus espacios. De acuerdo a estadísticas del Departamento de Tránsito Municipal, en estos meses se tiene en Hermosillo un incremento del 37.48% en muertes por accidentes viales, en comparación al mismo periodo del año pasado. Del 1 de enero al 31 de octubre, las estadísticas también revelan un registro de 1.432 accidentes, mismos que dejaron 51 personas muertas y 595 lesionadas. El año pasado el registro fue de 1.359 accidentes que arrojaron 586 personas lesionadas y 37 fallecidas. Con información de Martín Vallejo, imágenes de Tadeo Grijalva, Guadalupe Tellaeche, Mega Noticias.